¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren, porque ustedes lo pidieron, aquí les traigo la corona de Cristo nuevamente. Pero pues esta vez es una planta enorme, como ya pudieron ver, está gigantesca. Es una planta que está aquí en casa de mi madre, ella la ha estado aquí manteniendo. Le ha hecho falta un poquitín de agua, la veo un poquitín deshidratada, pero pues se ha mantenido bastante hermosa. Miren, ahorita le acabo de aplicar su agüita y pues no quiere decir que ya esté poniéndose bellísima, ¿verdad? Pero no, ya le hacía falta su buena agüita. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video? Bueno, la vamos a reproducir. En el video anterior la reproducimos cortando completamente sus hijuelos. Por ejemplo, este de aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo trozamos, lo doblamos y le jalamos. ¿Qué es lo que pasó? A la planta le sale un nervio que tiene en la parte de adentro y ese nervio germina mucho más rápido la raíz, ¿verdad? Pero pues también me estuvieron mencionando que no, oye, no la jales, mejor la hayas trozado. Bueno, ese es otro método de reproducción, el cual vamos a hacer en esta ocasión, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, fácil y sencillo, vamos a necesitar una maceta con tierra, porque necesitamos tenerla lista. Vamos a necesitar un poquito de cal, pues ya saben, con la que construimos las casas, ¿verdad? La que utilizan los albañiles. Y unas tijeras. En mi caso, pues no las encontré. Voy a ocupar una navajita para trozar el tallito. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, principalmente vamos a escoger un tallito. Vamos a escoger una rama que pues nos agrade, nos guste, para poder cortarle, ¿verdad? Vamos a buscar una. Miren, aquí está esta, aquí ya tiene flores. Anteriormente, miren, yo había hecho el corte aquí y ya le salieron 3, 4, 5 tallos más. Se va poniendo cada vez más frondosa. Bueno, no busquemos tanto. Miren, vamos a trozar esta de aquí. Como pueden ver, miren, está pues el ramillete, las hojas, las flores allá arriba. Vamos a darle unos 20 centímetros de la copa hacia abajo para poderle trozar. ¿Para qué? Para que tenga espacio de poderse enterrar en la tierrita y no ande bailando. Vamos a trozar. Ustedes que tienen sus tijeras, le van a trozar con cuidadito. Miren, con las tijeras pues es mucho más rápido, pero pues aquí con la navajita también no es tan complicado. Le trozamos, que atraviese completamente el tallo, dejando un corte pues parejo como el que pueden apreciar ahí. Miren, ese tallito ya quedó podada. Ustedes van a pensar, la corona de Cristo va a quedar maltratada, se me va a morir, ese tallito se va a secar. Para nada, de este tallito, ya que se seque, ya que cicatrice, aquí a un lado le van a empezar a salir nuevos retoños, ¿ok? Ahorita les muestro estos de más cerquitas para que lo puedan apreciar. Vamos a poner este por acá en descanso en lo que seguimos con nuestros cortes. Vamos a buscar otro más. Necesitaremos dos porque vamos a hacer dos tipos de reproducción diferentes. Vamos a cortar este que está aquí a un lado. De igual manera, de la copa que está aquí. De la copa 20 centímetros hacia abajo. Y este, pues le trozamos igual también con sus tijeritas, o si también tienen su navajita o cuchillito, pues hay que hacer el corte parejo. Miren, hay que hacerlo parejo, no hay que mordisquear la planta. Listo, miren, ya vieron, así de fácil se pues desprende un retoño de una corona de Cristo. Igual lo vamos a poner acá abajo, espera. Y lo que vamos a hacer ahora, para no dejar ahí expuesta esa gran cicatriz, cortadura, vamos a utilizar la cal, la que pues utilizan los albañiles. Simplemente vamos a agarrar, miren, una pizca y le vamos a poner donde estuvo el corte. ¿Esto para qué es? Eso es para que más rápido cicatrice, para que evite que le entre en algún honguito, alguna infección y se nos pueda morir. La planta, si tú no tienes cal, la puedes dejar así sin ningún problema. La planta no quiere decir que porque no vayas a aplicar la cal se te va a morir, para nada. La planta se sigue manteniendo bonita, no pasa nada, ya hace su proceso, pero pues es un poquitín más lento, ¿ok? Muy bien, ya tenemos ahí abajo nuestros dos esquejes que son con los que vamos a trabajar. Ya vieron que es muy fácil conseguirlos, ¿verdad? Pues ahora pasemos
a trabajar con ellos. Miren, yo de aquí hace tiempo saqué un retoño, que es el que ahorita tengo en casa. Aquí está. Aquí yo hice la poda. Yo no apliqué cal para ese entonces. Dejé que solito cicatrizara. Miren, cicatrizó. Y de ese tallo me salió uno. Me salieron dos. Tres. Cuatro. Y acá de este lado está saliendo el quinto. Aquí está, miren, el quinto. De esa podada me están saliendo 5 hijuelos más. Entonces imagínense, si yo puedo toda la planta uniforme, pareja, al mismo tamaño, pues voy a tener muchos, muchos más retoños, mucho más follaje y pues claramente voy a tener muchas más flores. La planta no se muere, como pueden ver, a la planta sigue viva y se pone más frondosa. Ok, miren, lo que vamos a hacer con estos esquejes, vamos a hacer dos métodos de reproducción. El mismo corte, pero diferente proceso, ok. El primero, pues aquí está, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este primero? Vamos a, de igual manera, en su cortadura, vamos a aplicar cal. ¿Para qué? Para que vean que es el mismo procedimiento, para que cicatrice mucho más rápido y pues cubra la herida y no entren infecciones, ¿ok? Esa va a ser nuestra primera reproducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos retirar forzosamente las flores porque eso te quita fuerza para que empiece a germinar acá abajo la raíz. Entonces tenemos que retirarlas. Yo sé que están muy bonitas, yo sé que a muchas personas, no sé, les va a doler porque voy a retirar estas bellezas, pero es algo que se necesita. Simplemente las flores que ya están abiertas. Por eso se recomienda que cada que vayan a hacer este tipo de reproducción busquen un tallo el cual no tenga flores para que no vayan a perderlas, porque lo que queremos es apreciar ese tipo de flores que nos brinda la corona de Cristo, ¿verdad? Y estárselas retirando, pues como que no. Pero solamente le vamos a retirar las flores que están pues ya abiertas. Miren, aquí vienen unos botoncitos, esos botoncitos se los vamos a dejar. Ok, muy bien, ya le aplicamos la cal a nuestro primer esqueje, a nuestro primer retoño. Miren cómo tiene cal, cómo le cayó. Lo vamos a poner por aquí, ok. Ya es porque tenemos que tener lista nuestra maceta de tierrita con pues su respectiva tierra que vayamos a utilizar. Yo voy a utilizar esa tierra que estaba aquí, me parece de encino, como con arenilla, que pues no se ve nada mal, está muy bien. La vamos a hidratar antes de hacer el trasplante. Miren, vamos a aplicar el agüita ahí hasta que se humedezca bien la tierrita. Vamos a dejar que se estile. Recuerden hidratar la tierra antes de hacer el trasplante, porque si colocamos el esqueje en tierra seca, se empieza a chupar y al rato cuando le aplican agua no alcanza a absorber humedad la plantita. Entonces hay que hidratar muy bien la tierra la primera vez cuando la trasplantemos, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestro esqueje al cual ya le aplicamos cal, al cual ya le retiramos sus florecitas. Y miren, aquí está. El siguiente paso es así, tal cual, como lo acaban de sacar, de trasplantar, de cortar, lo vamos a enterrar en la tierra. Es muy fácil, no se preocupen. Para todas esas personas que mencionan que ellos dejan secar el esqueje, el retoño, la plantita por, no sé, semanas, días, horas, pues este es mi método que yo utilizo. No lo tomen a mal, pero este es el método que yo siempre he utilizado y siempre me ha funcionado. Ok, vamos a, miren, acabo de hacer un hoyo ahí en la tierra para que el esqueje entre facilísimo. Miren, aquí está, le damos unas pequeñas vueltas para que se hunda un poquito más. Y la tierra de alrededor, miren, la vamos a presionar. La tierra debe de quedar muy bien presionada, que el esqueje no tenga ningún tipo de movimiento. Debe de quedar completamente fijo, porque si se está bailando, pues va a ser muy difícil que germine raíz, y si llegase a germinar, pues puede que se muera por la movedera, porque se está haciendo para todos lados, pues la raíz no se sujeta y se puede echar a perder. Y pues lo que queremos es lograr un retoño, un esqueje, un nuevo hijito de corona de Cristo exitosamente. Miren, listo, ya quedó nuestra primera corona de Cristo. Ahora nuestra segunda. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la segunda? Bueno, en este caso no vamos a utilizar cal. Así tal cual como lo arrancamos, así tal cual, miren, pueden apreciar ahí todavía la lechita.
aquí está, así tal cual como lo trozamos, lo vamos a trasplantar, pero de igual manera vamos a retirar las flores, vamos a tener que trozarlas. Miren, aquí están, las estoy colocando por acá, aquí están las otras, de igual también solamente le damos un doblecito hacia abajo y muy fácil se desprenden. Miren, también he recibido bastantes comentarios que no, que así no se reproduce, que se muere, que se pudre, que le entra infección. Aquí vamos a ver el resultado de las dos, tapando herida para que no entre infección y pues una reproducción libre de aplicarle nada, ¿verdad? Simplemente trozas y entierras y verán que pues es el mismo resultado, no es simple. Bueno, yo le veo el mismo resultado, ¿verdad? Personas que se dedican a estar cultivando a venta de este tipo de plantas, pues sí le aplican sus sustancias, químicos, polvo, enraizadores para que la planta pues germine mucho más rápido, pero pues miren, yo así al natural. Miren, hacemos el mismo procedimiento, lo enterramos, lo meneamos un poquitín para que entre un poquito más y ahora vamos a, con la misma tierra de un lado, vamos a, miren, a rellenar para que se apelmace, para que se quede bien sujeta, para que no esté bailando, porque queremos una corona de Cristo que no se mueva, que se mantenga aquí en un solo lugar. Y listo, miren. Ya quedó nuestra segunda corona de Cristo. Como pueden ver, es muy fácil la reproducción de esta planta. Recuerden, la vez pasada trozamos el tallo hacia abajo, sacando el nervio. Esta vez fue un corte limpio y así es como se va a reproducir. Lo pueden hacer de cualquier manera, al gusto que ustedes quieran. Si quieren tapar la herida para que no entre infección o la quieren trasplantar así tal cual como la corten. Yo les iré mostrando el resultado, les iré mostrando el avance para que vayan viendo cómo va recuperándose cada una de las plantas, cuál va creciendo más rápida, cómo va cada una de ellas, de cada de estas plantas. También de igual manera voy a esperar a que la coronita de Cristo me genere semillitas para poderles mostrar la otra forma de reproducción de la coronita. La semilla nos las brinda aquí adentro, ahí en ese puntito amarillo que tiene la flor, y de ahí pues vamos sacando la semillita. Y pues bueno, esto sería todo, espero y que les haya gustado este método de reproducción de la corona de Cristo. Si no les gustó el anterior, bueno, pueden poner a prueba este otro que también funciona bastante bien. Voy a estar subiendo una foto de cómo va esa corona de Cristo que reproducí así al tirón, que pues hasta el día de hoy va muy bien. Ahora pues ya tenemos otras dos más, ¿verdad? Unas coronitas rojas que salieron de esta plantota, una plantota madre que está gigantesca, preciosísima, ¿verdad? Si les ha gustado el video, espero que me puedan regalar un me gusta, un pulgarcito arriba, un like. También no olviden de compartir el video en sus redes sociales para que muchas personas conozcan este método de reproducción hacia la corona de Cristo. Si no están suscritas al canal, bueno, las invito a que se suscriban. Aquí en la parte de abajo hay un botoncito rojo, píquenle ahí y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo llegue con un nuevo video de reproducción, de eliminar plagas, avance, o ya veremos qué más podemos ir metiendo aquí en este canalito bellísimo lleno de plantas, ¿verdad? Plantas que vamos recuperando. Déjenme identificar las macetas para que al rato no se me vayan a confundir, para que no me vayan a decir, oye, pero pues si esa era la corona de Cristo que cortaste con cal, o esa es la que la sembraste así normal. No quiero que nos vayamos a confundir. Entonces miren, a la que le aplicamos cal, vamos a hacerle esta marca aquí a la maceta. Miren, así es como voy a identificar esta corona, que esta fue la cual pues le aplicamos cal. Esa no tiene ninguna cortadura a la maceta. Y pues ya veremos. Y pues ya no alarguemos más. Así que pues sin más por decir, cuídense mucho y nos estamos viendo con un próximo video nuevo de alguna reproducción o eliminando alguna plaga. Hasta luego.